Llegó el momento de prender nuestro baño nórdico. Se prende por ahí, que es por donde se mete la leña. Y bueno, ahí adentro está el agua y se calienta por esos tubos. Y ahí uno se puede bañar. Así que vamos a buscar leña. Vamos a tener que cortar un poco de leña porque es todo muy grande lo que hay y necesitamos un poco de pedazos pequeños para que prenda el fueguito, ¿verdad? Lo que yo estoy haciendo está mal en realidad. No la tengo que cortar así la madera con el hacha porque es peligroso. Lo que uno debería hacer es pararse así en realidad con las piernas abiertas y darle el hachazo a la madera. Porque si le erras, te va por abajo las piernas. Acá tenemos nuestra cosecha. Vino Río a ayudarme. Este, ¿no? Sí, ese. Una mano, Estaban. Muy bien. ¿Bien? Sí, muy bien. A ver si puedes sacar un palito más, chiquito. Va a ser difícil, pero... puedes lograrlo. Estaban muy bien. Bien, acá adentro es donde va en las maderitas. Nos vamos a ayudar de dos rollitos que son esos, que son para prender fuego. ¡Dale! ¡Oh! ¡No! ¡Me agarro yo! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Aus! ¡Aus! ¡Muy bien! Bueno, y una vez que esté prendido el fuego, lo que hace es que calienta por acá, se calienta todo esto, que está acá, y pasa por los caños, que son estos, hasta acá. Y acá adentro está el agüita, que ya está un poquito calentita, porque anoche nos metimos. La previa es calentarlo 3 horas, que lo hicimos anoche, y nos metimos y miramos las estrellas y estuvo espectacular. Ahora lo que hay que hacer es solamente calentarlo durante 1 hora y ya estaría listo para meterse, que está entre 30 y 35 grados. Está espectacular, la verdad. Bueno, bueno, parece que ya va queriendo. Vamos a echarle una leña más gruesa, así se calienta bien esto y quede bien, bien calentito. Mira, ahí está la agüita calentita, mira que es esta. Eso está para meterse. Bueno, yo dije voy a hacer un asadito hoy tranquilo, pero está lloviendo, así que me voy a refugiar bajo este techo que está acá. Así que vamos a hacer el fuego en esta que está acá. Es una pequeña Weber, que es una parrilla muy buena, así que vamos a empezar con el fuegarde. Ahí empieza el humito, eso, prende bien, prende bien esta. Bueno, ya paró la lluvia, igual lo dejo acá la perrilla, mirá. Ahí va cayendo el fuegarde, mirá. Que se haga la brasa un poco y bueno, que es muy difícil encontrar carne con hueso acá en Francia, no sé. La deshuesan y la venden por corte. A mí me gusta que tenga un poco de hueso porque le da el sabor, el toque a la brasa. Queda muy bien la carne así. Y entonces me pedí una que no sé si era para el perro o qué, pero bueno, vamos a hacerla igual en el fueguito ahí. Que se haga y listo. La vamos a disfrutar de todos modos. Bueno, anoche hubo un temporal. Se volaron las cosas. Eso se rompió. Y la silla, mirá cómo quedó la silla. Y allá enfrente está la tapa de lo que es el baño nórdico acá. Esto. Se nos voló. Así que vamos a ver cómo podemos pasar para ir a buscarla. Tenemos que cruzar el arroyo, pero no sabemos cómo. No sé si se puede por allá, vamos a ver ahora. Parece cerca, pero viene bastante, es bastante ancho y el agua viene muy muy rápido. Se ve con todo lo que llovió anoche. Hay un alambrado también.
¿Qué dice? Eléctrico. Paso por ahí. Río se quedó solo, con miedo. Dice que tiene miedo que alguien nos vea. A ver cómo puedo pasar por este lado. Allá, creo que está allá. A ver si puedo. Por acá. Ahí lo, estoy cerca, estoy cerca. Ahí está, mirá. Ahí lo tengo. Qué tormenta que hubo anoche, no saben. A ver, me tengo que llevar arrastrando esto, porque cómo voy a hacer. Mirá. Pesa, Mirá eso. Ahí cargando, siempre tirando cosas, la puta madre, la vida. Vamos. Tenés cuidado. Muy bien, ahora vos. Eso está fácil. Ahí viene el tipo, lo logró. No sé cómo lo hizo, pero muy bien. No sé, por ahí subió o se fue por allá, pero lo logró. Muy bien. Muy bien, papá, lo lograste. Por lo menos ahora hay un poco más agua en el Liverpool. Estamos en un pueblito de Francia, se llama Rimbach. Hay varios Rimbach en Francia en realidad, como los Springfield, los famosos Springfield. Y ahora vamos a recorrer un poco el pueblo, a ver a dónde nos lleva este camino. Estamos con Pelusa, a dar unas vueltitas, a olfatear toda la región con Pelusa. Pelusa estaba súper ansiosa por salir, se ve que se estaba cagando o algo así. Está muy ansiosa la Pelusa. Está en la adolescencia, la perri quiere jugar, quiere oler todo lo que hay. Quiere, no sé, divertirse como lo hacíamos en la adolescencia. Lo digo, lo hacíamos porque ya estoy lejos de ahí. Este es el único lugarcito medio parecido a un bistró que hay a la redonda. No sé, te diría 8 kilómetros a la redonda. Está cerrado, abre a las 4 y media de la tarde. Hasta le pusieron agüita para los perros ahí, mirá. Qué hermoso. Hay un gatito escondido ahí al lado de la caja de cartón. Que no lo vea Pelusa porque si no se vuelve loca. Decime si no la tendrías en tu mesita de luz esta capilla. Notre Dame du Perpetuer Secours. Mi francés es tan bueno. Esto está todo como abandonado. No me da para entrar, la verdad. Ya he visto muchas de esas películas. Mejor no arriesgarse y no entrar a esos sitios. Más en otro idioma. Imagínate que te venga a asustar a alguien en otro idioma encima. Eso sí que no. Pedazo de casa, man. Mira lo que es eso. Tremendo patio delantero se hizo el tipo. Estéticamente es muy bueno. La verdad, el jardín está genial. Seguramente entras con tu autito ahí, está fetén, fetén. Muchos dirán, yo a eso le hago un jardín, me planto unos tomates, unas lechugas y lo uso para otra cosa. Está bien también, pero bueno, la verdad hay que admitir que está prolijo, está lindo. Hay cada casita por estos pueblos, la verdad, están muy lindas. Por Mühlhaus, que es una ciudad que está muy cerquita de Basel. Vamos a pasar un rato. Es una linda ciudad, hay más o menos unos 100.000 habitantes acá en Mühlhaus. Tiene bastantes localcitos, estamos en la ciudad vieja y se ve lindo, la verdad. El clima está acompañando, quiere, ahora está saliendo el sol de a poco. El famoso café de Guillermo Tell, lo conoces, el de flechazo y la manzana. Lo tenés, ese lo tenés. Ahí está. Siempre igual con un cafecito, con una tajita mini lemon pie.